de viernes le presentamos un corto de Ciber TV Noticias Monterrey y vamos a esta información, y es que luego de 24 horas de haber sido plagiada por desconocidos, una estudiante secuestrada en la colonia Real de Cumbres y por la que se pedía 500,000 pesos por su liberación, fue rescatada en una casa de seguridad en la colonia Valle de Lincoln. Trascendió que la afectada, de nombre Fernanda, de 22 años de edad, cursa sus estudios en una universidad privada y es empleada de una cadena de farmacias que opera en la ciudad. Se reveló además que la joven fue secuestrada el pasado 7 de julio, minutos después de salir a cenar con un amigo. El operativo de elementos de la Fiscalía Antisecuestros fue desplegado hasta una casa localizada en la calle Madrid, entre Real de Palmas y Londres. Un camión de la ruta 266 fue consumido por el fuego sobre la avenida Acueducto, esto en el municipio de Escobedo, Nuevo León. El incidente, que aparentemente ocurrió debido a un cortocircuito en el camión, pues viajaban alrededor de 15 a 25 pasajeros, de los cuales ninguno afortunadamente resultó lesionado. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si su hermano Martín Jesús López Obrador cometió un delito, se debe de denunciar para que sea castigado. Esto tras la difusión de un video en el que se ve recibiendo dinero por parte de David León Romero, quien es ex coordinador nacional de Protección Civil. López Obrador acusó que la difusión del video tiene la intención de perjudicarlo y también forma parte de una campaña negra en su contra. Y bueno, las autoridades de Nueva York lanzaron una alerta de inundaciones en la ciudad como consecuencia de las fuertes lluvias que se registraron el día de ayer como consecuencia del avance de la tormenta tropical Elsa. Numerosos estados del noroeste de Estados Unidos han alertado sobre posibles inundaciones y en Nueva York varias calles y estaciones del metro se han visto afectadas. La tormenta tropical Elsa inició este miércoles su recorrido por el sureste de Estados Unidos tras tocar tierra en el condado también de Taylor, en la costa del noroeste de Florida. Y ahora vamos con Rafa Martínez y los deportes. Nos acomodamos, que vamos con la información de los deportes. Y esta mañana el equipo de Tigres pues subió a sus redes sociales ya la presentación oficial del nuevo uniforme, que ya había pues circulado con anterioridad y que pues ya lo hacen oficial. Sí es el que usted había visto con los zarpazos en un costado, sí trae un color diferente, los zarpazos son un azul más fuerte, un azul marino y el azul rey típico del equipo de Tigres en las franjas de los hombros y en el pecho, pero pues tal vez ya puesto completamente la indumentaria se vea pues diferente, más bonito, porque a la gente no le agradó tanto. ¿Le visita qué le parece a usted? ¿Es ese que trae Florian Thauvin y que traen las chicas femenil? Es como entre blanco y celestito, un color ahí bastante padre, me gustó el de visita con las franjas en las mangas, en color amarillo, en azul. Estos son los dos uniformes que tendrá Tigres para los siguientes dos torneos, para el siguiente año futbolístico. Si le gustó, cómprelo. Si no le gustó, seguramente como quiera lo va a comprar, porque somos consumidores de fútbol y todo lo que conlleva al respecto. Y pasando de esto, déjeme le presento estas imágenes, porque Guignac llevó ya la cultura mexicana a Francia. La selección francesa que está participando en los Juegos Olímpicos, o que está concentrada para los Juegos Olímpicos, pues tuvieron un pastelito porque cumple años un jugador. Y Guignac, pues a fin de cuentas dijo, pues yo ya soy mexicano. Y empezó, griten, mordida, mordida. Y no sabían ni qué rollo y dijo, a ver, ¿cómo? Y lo empezaron a grabar y le dieron tremendo pastelazo al jugador de Francia. Vean, Guignac poniendo el desorden o el ambiente. Mejor pues dejémoslo como el ambiente, porque se ve que se la están pasando bastante lindo los jugadores de Francia con un mexicano infiltrado, porque Guignac, aunque nació en Francia, él ya dijo que también pues sus ya gustos y costumbres y su cultura ya también es tanto mexicano. Escuchemos un poco de este momento. ¡Mordida! 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 Bueno, ¿qué tal?
gritando mordida en español, y ahí se escucha mordida, mordida, así como que afrancesada la palabra, porque pues ya Guiñac, me imagino que hasta se pone a hablar en español ahí entre sus compañeros. ¿Qué le pareció? Que tenga una excelente tarde. Estos fueron Los Deportes. Gracias, Rafa. Y ahora vamos al otro lado del estudio con Poncho Pérez y los espectáculos. Información de los espectáculos en esta tarde. Gracias por seguir con nosotros. Información lamentable, y es que el día de ayer por la noche se dio a conocer justo... Bueno, en un momento más, a lo mejor vamos a regresar con Poncho Pérez, con los espectáculos. Y usted, muchas gracias por estar en contacto con nosotros a través de las plataformas digitales. Háganos llegar cualquier reporte, anomalía que esté pasando en el área metropolitana. Se la vamos a pasar en una esquina superior. Si no, yo se las digo, es @CiberTV. Y usted nos puede contactar tanto en Facebook como Instagram, YouTube, en Twitter. También esté muy pendiente de todas las notas que en CiberTV Noticias Monterrey le ofrecemos. Y no solamente noticias aquí, obviamente tenemos, sino simplemente todo el contenido que usted puede observar que le ofrecemos a través de las plataformas digitales en las transmisiones en vivo, y es que son precisamente las 12:09 cuando ya me despido, porque nosotros volvemos más adelante. Que pase muy buenas tardes.